Vamos a terminar la segunda parte, que es el bolsito para meter los ecopads. Y vamos a comenzar con levantando, por supuesto, mi primer punto. Y lo voy a dejar bien sueltecito porque ahí voy a trabajar. Y voy a hacer, después de este, voy a hacer 14, perdón, 13 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cadenetas más 1, 14. Voy a hacer 3 cadenetas más que son de subida de un punto alto. Y dentro de este mismo punto, del de partida, voy a montar 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Voy a continuar tejiendo, ahí hice como una especie de un abanico. Y voy a continuar tejiendo entonces hacia abajo, puntos altos sobre cada punto que me vaya llegando. 1, ay caracha, 1, 2 3 4 Si nos damos cuenta que estamos agarrando un punto falso con las hebras, recuerda que nuestros hilos se componen de varias hebras, es algo importante que veamos nuestros hilos y entendamos nuestros hilos. Este hilo se compone de... Uy, tiene muchas. Vamos a ver, ¿cuántas hebras tiene este hilo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 hebras. Por esta razón, cuando a veces tomamos una puntada, puede que quede un punto dentro de la hebra. Tenemos que tener cuidado de tomar el punto completo. Vamos a seguir acá. Un punto alto sobre cada punto. Un punto alto sobre cada punto. Y en el último punto vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba, en la esquinita. Vamos a tejer 5 puntos altos dentro del mismo punto porque vamos a hacer como un giro. Entonces va a quedar como una especie de un abanico allí, que es para nosotros girar hacia el otro lado. Una vez que vamos a girar hacia el otro lado, mire, se me enredó. Que vamos a girar hacia el otro lado, tenemos que ver que ahí tengo una hebra solita, miren, está sueltita, la voy a agarrar, y ya la pasé. Tenemos que ver que vamos a esconder de una vez esa hebrita de nuestra parte inicial. Déjame poner este hilo un poquito más para acá para poder ir soltando. Ok, aquí estoy en mi último punto, que es la primera, y voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, vuelvo otra vez, 3 4 y 5. Correcto. Entonces tenemos exactamente, fíjense, dos partes iguales. Lo que vamos a terminar de rellenar es acá y en las tres cadenetas que hicimos, en la cadeneta número 3 vamos a hacer un punto deslizado. Voy a aprovechar de esconder este hilo que está aquí, este hilito. Y entonces voy a hacer mis 14 puntos. 1, son 14 puntos altos. Voy a esconder este hilo. 2, me he saltado uno y se ve claramente que me he saltado uno. A veces esta parte de acá es un poquito complicada tejerla porque no se ve bien lo que es el punto porque me quedó solamente una hebra de la parte de la cadeneta. Voy a seguir tejiendo.
un punto alto sobre cada punto. Cuando nosotros los tejedores tejemos es en cámaras, siempre tenemos que estar pendiente de que nuestras manos estén en el medio para que ustedes puedan observar cada uno de los puntos. Cada quien tiene su manera de agarrar el hilo, cada quien tiene su manera de tejer. Yo ya aquí, ya me he traído bastante este hilo, yo lo voy a cortar porque él me incomoda un poco. Esto por aquí. Y voy a agarrar mi tijerita. Voy a cortar aquí. Viene el ras. Y voy a seguir tejiendo mis puntos altos sobre cada punto. Eso después no se va a ver, eso va a quedar para la parte de adentro. Es la parte del abajo. Cuando estoy llegando aquí al final, voy a llegar al último punto. Me doy cuenta, este es el último punto. Y simplemente me voy a ir a la tercera cadeneta, que es 1, 2 y 3. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Y ya tenemos nuestra base. Si lo queremos un poquito más grande, en vez de hacer 14 puntos, podemos hacer 16. O podemos hacer 18 si lo queremos un poquito más grande. Para mí está bien así, porque él va a aumentar así un poquitico más. Recuerden que esto estira. Aquí podemos poner en esta bolsita los ecopad y también podemos poner jabón, ¿ok? ¿Cómo vamos a subir? Cerradito. Vamos a subir. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a subir. Con una, dos, tres cadenetas. Subo con tres cadenetas. Voy a hacer una cadeneta adicional. Voy a saltarme una, dos y en la tercera voy a hacer un punto bajo. Va a quedar de esta forma. Es para que nuestra trama 1, 2, 3. Aquí hice uno más nada más porque es donde voy a pegar la otra vuelta. Es para que nuestra trama quede como una C. 1, 2 y en el tercero hago un punto deslizado. Vuelvo 1, 2 y 3. Salto 2 y en el tercero un punto deslizado. De esta manera vamos a hacer toda nuestra vuelta. 2, 3. Salto 2 y en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, salto 2, 1, 2 y en el tercero un punto deslizado. Un punto bajo. Estoy empeñada en cambiarlo. 1, 2 y 3 y en la tercera 1, 2 y 3, un punto bajo. Así vamos a hacer por toda la vuelta. 2 y 3, como es corta, 1, 2 y 3. Voy a terminarlo para que vean cómo vamos a subir. Uno, dos, tres. Y aquí voy a terminar. Un, dos. Voy a terminar acá. Con un punto deslizado. Estoy tomando un hilito allí que no va. ¿Ok? Y aquí voy a pegarme a mi primera cadeneta con un punto deslizado. ¿Ok? De esta forma hicimos nuestra vuelta principal de lo que es la trama para poder empezar a subir. De aquí en adelante vamos a trabajar exactamente igual y va a depender del largo que ustedes quieran su bolsita. Yo voy a hacerle 14 o 15, 16 vueltas. Voy a hacer 1, 2, 3, voy a subir con 3, una más que es la separación. Voy a tomar mi lazada, perdón,
déjeme repetir acá. Llegué acá y voy a caminar un poquito. Va a caminar aquí. Un punto. Una cadeneta. Un punto deslizado. Y voy a hacer otra más para que quede en el medio. Punto deslizado. Y ahí sí voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Y 1 de separación. Tomo mi lazada. Me meto aquí en el medio. Y hago. Perdón. Tomo aquí en medio. Y hago un punto bajo. Porque estamos trabajando con puntos bajos. Vuelvo a hacer 1, 2 y 3. Me meto en el medio del siguiente. Hago un punto bajo. 1, 2 y 3. En el espacio siguiente un punto bajo. Y así voy a continuar. 2, 3. Y en el espacio siguiente un punto bajo. Sin aumento, sin disminución. Es bastante sencillo. Uno sobre cada uno. 1, 2, 3. Y en el siguiente un punto bajo. Terminamos acá. Ya hice las vueltas que correspondían. Aquí podemos contar. Vamos a contar aquí sí, un poquito con esta tijerita. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Hice 11 vueltas. Con 11 vueltas me parece que está suficientemente largo. Así va a quedar. ¿Sí? Y voy a entonces hacer ese detalle de la parte de arriba. Voy a comenzar con una cadena. Ya terminé acá con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena. Inmediatamente en el orificio voy a hacer dos puntos altos. Voy a continuar con una, dos, tres cadenetas. Tres cadenetas y en el medio voy a hacer un punto bajo. Va a ser como una especie de picot allí. Voy a hacer tres, voy a hacer dos puntos altos de nuevo. Y voy a terminar justo en la unión con un punto deslizado. Va a quedar de esa forma. Voy a continuar con la siguiente, exactamente igual. Voy a hacer una cadeneta, voy a tejer dos puntos altos, tres cadenetas, me meto en el medio y voy a hacer un punto bajo, nuevamente repito, dos puntos altos, déjame repetirlo, porque no sé si lo solté sin querer. 1, 2 y 3, un punto bajo, y ahora 2 puntos altos, 1, 2, y voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Y así voy a continuar con toda la vuelta para que me queden estos detallitos. Terminé aquí con mi punto deslizado. Voy a hacer otra cadeneta y voy a cortar. Terminar acá. Voy a esconder este último punto que es como mi remate. Vamos a esconderlo mejor con una agujita que tengo por aquí. Vamos a coger esto. Vamos a esconder aquí. Aquí. Voy a pasar hacia el otro lado para que quede bien. No se me vaya a destejer. Voy a cortar. Y vamos entonces a hacer la tirita. Una tira. Yo voy a simplemente hacer una tira, voy a comenzar a tejer que me dé toda la vuelta. Entonces voy a medir aproximadamente así y esta vuelta aquí, que me quede un espacio más o menos de este tamaño. ¿Sí?
Esta es una. Entonces, tengo esta medida, ¿sí? Ya hice esta medida. Voy a medirla. Voy a cortar aquí solamente para tomar la medida con mi cinta métrica. Y voy entonces a ver cuánto me mide esta tira. Que esa es la cantidad que voy a hacer de cadenitas. Me mide 33. Voy a poner 35. Entonces yo voy a hacer dos tiras de 35 de cadenetas, puras cadenetas, dos de 35 centímetros. Voy a dejar un poquito aquí, voy a comenzar mi de inicio, mi nudo de inicio, lo voy a apretar bien porque eso no lo voy a contar. En realidad no vamos a contar, sino que vamos a hacer tantas cadenetas como sean 35 centímetros. Voy a seguir haciendo cadenetas hasta que llegue a 35 centímetros y voy a hacer otra más de 35 centímetros. Siempre tiene que quedar ese espacio para que nos dé oportunidad de alarlo. Necesitamos dos piezas redondas, como yo le puse a las otras que hice blanca, que son el modelo. Si no tienen, no se preocupen, pueden dejarlo sin nada, porque al final va a ir unido en una sola punta, y esa punterita, esa bolita que le quedamos, que queramos poner, se la vamos a poner después de haberlo pasado por aquí, por la parte de abajo del motivo. Vamos a ver cuántos centímetros tengo desde acá. Tengo ahorita 28, todavía me falta un poquito. 28 centímetros. Yo creo que cada dos cadenetas es un centímetro. 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Vamos a ver si mi cuenta no falló. Que cada dos cadenetas es un centímetro. Vamos a ver que sea 35 para que quede parejito. 35. Voy entonces a proceder a hacer mi otra tirita. Aquí voy a hacer otra cadeneta. Voy a dejar un poquito, voy a cortar y apretar. Esto va a quedar así, de esta forma, correcto. Nos tiene que quedar bien juntito aquí, bien parejito, y estas dos por supuesto van a quedar bien parejitas, porque por aquí es que voy a meter mi punterita o mi pelotita, mi abalorio, como le quieran llamar. Voy a hacer el otro y ya vuelvo con ustedes para explicarles. Vamos a terminar acá. Ya hice las dos cuerdas, coloqué una dentro de mi aguja lanera, y tenemos que ver que lo vamos a pasar por toda la vuelta. Entonces vamos a comenzar aquí y aquí vamos a terminar, o sea que vamos a dar la vuelta completa a la bolsita. Voy a dejar un espacio y ahí va a llegar el otro, ¿ok? Voy a continuar por aquí, bien suave. Voy a voltearlo para seguir acá. Es justo por la parte donde venía la parte de los motivos. Voy a continuar y él va a salir tiene que salir justo donde termina, donde empezó el otro. Entonces vamos a unirlos aquí, que queden bien parejitos. De esa forma. Que queden bien parejos, está bien derechito. Quedan bien parejitos. Los dos, voy a tratar de picarlos lo más exactos. Y tengo que pasar los dos por la aguja.
Me voy a retirar un momento para poder ver bien. Ya los pasé los dos por la aguja. ¿Por qué? Porque la bolita que tengo acá la voy a pasar por aquí. ¿Sí? La voy a apretar acá y voy a hacerle un nudito para que no se me salga. Bien ajustadito, justo en el nudito para que no se salga. Puedo hacerle otro para asegurarlo. Terminé y corto casi el ras. Aquí tengo la primera. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra. Lógico, si quiero que salga acá, voy a dejar acá la punta, ¿sí? Y voy a meterlo al contrario, ¿sí? Entonces vuelvo a colocar mi hilo aquí adentro y voy hacia allá, voy hacia el otro lado, desde esta esquinita. Por donde mismo pasé por la parte de arribita, por donde mismo pasé el otro, por ahí también voy a pasar esto. Voy a dejar un espacio, más o menos así, ¿verdad? Y voy a continuar metiendo por acá. Sale aquí, entro. Salgo y entro y salgo. Tengo que darle la vuelta por completo. De esta forma queda bien seguro. Corto un poquito acá. Y ya tenemos lista nuestra bolsita. Si jalamos, ella se va a arruchar. Podemos hacer aquí un lacito. Vamos a poner los ecopads. Vamos a meter los ecopads y también les voy a mostrar para meter un jabón. Los ecopads, podemos meter nuestros ecopads aquí. Tratamos de que queden bien derechitos para que no se nos arruguen. Aquí los tengo y en nuestra bolsita. Quedan hermosos. Y también podemos meter un jabón, como les había comentado al principio. Tengo acá un jabón, voy a meterlo acá, en la bolsita, igual lo puedo ruchar y puedo amarrar. Espero su foto con sus ecopad y su bolsita ecológica. Cuidemos el planeta, nos necesita. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente pieza. Son muchas. No se vayan.